Chicos, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo stream. Déjenme. Eduardo Gaitán, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por ese primer like. ¿Y se escucha el audio? Ok, sí, creo que todo en orden. Perfecto, muy bien. A ver, vamos a acomodar rápido el... el chat, antes de que lleguen todos los demás. Listísimos, muy bien, perfecto. A ver, ahorita que estoy aprovechando en hacer todos estos ajustes, vamos a cambiar la... la música, ¿no? Porque como que está muy... muy de Avengers. Esa me gusta mucho. Muy 007. Dieguito, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido, gracias por ese like. Como que se escucha muy fuerte esta madre. Déjame, le bajo un poco. ¿Cómo estás, mi Tiago? Bienvenido. Buenos días, amigo. Excelente inicio de semana, Tiaguito. ¿Cómo vas, amigo? Ah, de veras, déjame invitar al Juaco, al Jacobo. Te dijo que iba a estar por acá, presente. Nat, amigo, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bienvenido, amigo. Amigo Nata, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo andamos? Marquitos Kelm, amigo, buenos días. Gracias, chicos, a todos los que están entrando. Marquitos Kelm, gracias por ese like. Nata, gracias por ese like. Tiaguito, muchas gracias por ese like. Eduardo Gaitán, gracias por ese like, amigo, también. Perfecto, muy bien, ok. Excelente, vamos a dar una revisada rapidísimo. A ver qué es lo que tenemos en la tienda. Todo el fin de semana no me pude conectar. Ya ven que estuvimos un poquito ausentes con el tema ahí de mi mami. Estuvimos saliendo y eso, ¿no? Entonces, a ver. Este skin me recuerda mucho al capo, al amigo de Tiago. ¿No? Está padre el skin. Me gusta. Capítulo 2, temporada 4. Ok, a ver. Esta también era una de las... ah, perdón. Sí, amigo. Disculpa. Disculpa, disculpa. Nata, este skin también era una de mis favoritas hace algún tiempo. ¿Qué pues, carnal? ¿Qué pasó, Byron, amigo? Muchas gracias por esas 10 estrellas, hermano. Thank you, las primeras de esta semana. Buenos días, amigo Emanuel. Bien, amigo, ¿y tú cómo estás? Cuéntame. No se te ve por las dudas. Listo, ¿no? Byron Duarte, gracias por tus 10 estrellotas. Temporada 7, pues, es una carnal. Skin OG. Muchas gracias, amigo Byron, por esas primeras 10 estrellas. Thank you, se los agradezco mucho. Era una de mis favoritas. Era una de mis favoritas. Pero bueno, ya le perdimos como que el interés un poco. Esta también, miren cuando salió. Sí me la ando comprando, ¿eh? Las de Game of... las de... otra vez Game of Thrones iba a decir. Las de The Witcher. Las skins de The Witcher. Estas skins de Nike. De la colaboración con Nike. Y todas las skins de DC Comics. ¿Ya fuiste a ver la película de The Flash, Nata? ¿O todavía no, amigo? Con todo, amigo Luciano. Con todo, hermanito. Muchas gracias. Gracias, gracias por ese like. Mamá, muchas gracias por ese like. Sí, pues están todas las skins de DC Comics. Chicos, acuérdense de apoyarme usando mi código de creador G-Core en la tienda de Fortnite, ¿sale? Más al ratito vamos a hacer un sorteo para todos los suscriptores, ¿ok? Para que le entren. ¿Vale, vale? Bueno, vamos calentándole, vamos buscando partidita rapidísimo en solitario en lo que los vamos... ¿ahí estás, Juaco? Órale, te esperamos, amigo. Te esperamos, mi Juaco. Te esperamos. Te esperamos, hermanito. Hermanito Juaco, no me compró el pase de batalla, a ver si para el fin de mes... bueno, estamos a fin de mes, ¿no? Ahí por el 30, a ver si unos 4 días me lo compro. ¿Qué nivel soy? Soy nivel... a ver, nivel 46. Entonces, en teoría, tendrían que darme hasta el... a ver, como por acá, ¿no? Me imagino. Más o menos. Todo este bundle de skins y de recompensas hasta donde tengo... leveleada la cuenta, ¿no? Quiero suponer.
Excelente día, bro. Buen stream. Muchas gracias, amigo Fer. Igualmente, gracias por compartir el stream y por tu like. Que te vaya bonito en este inicio de semana en tu trabajo. No, ya vi spoiler, si no la quiero ir a ver. No manches, ¿por qué, amigo? ¿Porque te spoilearon o por qué? Santi Puac, amigo, ¿cómo andamos? Bienvenido, gracias por ese like, amigo Santi Puac. Thank you, amigo Santi Puac. ¿Cómo estás, Maquinón? Que te vaya muy bien, amigo Luciano. Luciano Figueroa. Luciano Fabián Ramos de la Prida. A ver, déjeme ver si no se me pasó ningún comentario. Enma, amigo, excelente día, ¿eh? Sí, te saludamos. Que te vaya súper bien en este inicio de semana. Mucha bandita apenas despertando, ¿verdad? ¿Cómo te fue ayer en el stream, amigo? ¿Cómo lo terminaste? Cuéntame, Nata. ¿A qué hora terminaste de jugar con este Cerberus? Del buen Cerberus. Ahí está nuestro amigo Juanco, miren. Let's go, chicos. Gracias. No, ¿de qué, amigo? No tienes nada que agradecer, ¿vale? Listo, mi Juaco. ¿Cómo estás, amigo? Vámonos. Vámonos. Siempre es bueno comenzar o estar acompañado, ¿no? No salió la noticia de la compartida. ¿No salió? Sí me parece que compartiste, amigo Luciano. No te preocupes, no pasa nada. Pero están apareciendo las notificaciones acá, ¿no? De los likes, compartidas. Te refieres a que no apareció la notificación de tu compartida, ¿no? Bien, hice dos, el de Dead by Daylight y después Fortnite con Byron y Máquina. Y al de Fortnite no pude estar, amigo Nata. Órale, qué chido. Excelente, amigo, felicidades. He visto que has tenido un buen... Tu alcance ha aumentado un poquitito y me da mucho gusto, amigo Nata. Esto de los streams es estarlo haciendo de manera continua, ¿no? Va a haber días, a lo mejor malos me refiero a que... O sea, a lo mejor no vas a tener la misma interacción, ¿no? Va a haber temporadas en las cuales no vas a tener la misma interacción porque la gente se va a ocupar, van a bajar las vistas y demás. Eso a veces nos termina como que apaciguando un poquitito, pero pues es tema de constancia, amigo, ¿no? De constancia y bueno, tú sabes que entre otros márgenes también hay que implementar diferentes opciones para poder contribuir a que tu contenido crezca, ¿no? Ser, no sé... videos, no sé, de diferente índole para llamar la atención e invitar a tus espectadores a que se unan. Feliz cumpleaños, Fer. Hoy andamos cumpliendo el tercer piso al fin. Ven, sí, amigo Fer, feliz cumpleaños, amigo Fer. Wow, hermano, qué padre. ¿Qué vas a festejar? ¿Qué te van a festejar, amigo? ¿Cómo estás, mi Juaco? ¿Ya acabaste, amigo, tu trabajo? No, amigo. Te diste un break, ¿no? Sí. Ya voy a terminar. Para refrescar las ideas. Qué bueno, amigo. Excelente. Sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, amigo, bien clarito. Sí, perfecto. Mañana me voy a Houston. ¿En serio? Qué bueno. Sí, no, amigo. Y fíjate, justo apenas que se acaba de ir los calores aquí en México, ¿no? Y de hecho, ahora se fueron, sí, para el norte, allá para Houston. Dicen que están altas las temperaturas. ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por el apoyo, carnal. Simón, carnal. Ahí estás, Minata, ¿eh? Ahí vamos a estar, amigo. Es una montaña rusa. Ayer estuve, ¿sí?, bajando el juego del... ¿Las Tortugas Ninja? No, el de Dead by Daylight para jugar con ellos, pero ya fue cuando me hablaron en ese momento. Dije, ya vale. Y desde ahí estuviste trabajando. Nuestro amigo Juaco, uh-huh, chambeador, carnales, ¿eh? Obando, gracias por ese like. Marquitos Kell, muchas gracias por ese like. Qué perfecto, vamos a agarrar un poco de materiales por aquí. Hace frío. Sí, como que refrescó un poco, ¿no? Nata, está bien, amigo. Está bien. No manches, estaba haciendo un calor insoportable. Buenos días, Héctor. Y buenos días, Obando. ¿Cómo estás, amigo? Cállate, Nata. ¿Estás peleando, Héctor? No, amigo. Despertó malhumorado nuestro amigo Maquinón. El Juaco me dejó como novia de pueblo, dice nuestro amigo Nata. No, güey, me puse a chambear, hermano, discúlpame, la verdad, primero lo que deja y después el Nata. Por supuesto. Todo por tu bien, amigo Nata. Dice por ti, Nata. Compa tiene. Perfecto.
soy. ¿Te lo mata, Karim? Sí, amigo. Dijo... No, no. Tengo gente, mi juego, pero estoy oyendo. Cuidado, me estoy echando un botiquín. 5 segundos. Sigue sin servir el mod. Sí, está mal, amigo. De hecho, también tengo algunas funciones que no me permite. ¡Ay, abajo, hijo de tu Pink Floyd! ¡Ay, ay, ay! Muerto, amigo. Lo dejé bien roto, el cabrón. ¿Qué es? Ah, mira, llevaba una de estas. A ver, Joaco. ¿Dónde estás, amigo? Ten. ¿Pero falta su compa o no? ¿O ya? No, se murió rápido. Cayó mucha gente. Demasiado. Herminio, ¿cómo estás, amigo? Gracias por compartir el stream. Chinga. Ok. Muy bien, a ver. Vamos a... Marilu, no le hagas caso a Máquina, tú eres el jefe. Yosha, si no me equivoco, el pro Marilu. ¿Qué hubo? Bien hablado, bando, bien hablado. Pero solo es desde la aplicación móvil o también en la página web. No, también en la página web. Te digo que bloquea al compañero este que se la pasa hablando, sacando sus prólogos de la Biblia. Lo había estado bloqueado de la página y ya ves que la última vez escribió algo. O sea, no está funcionando bien, amigo. Ah, mira, aquí está la escopeta del primero que había tirado. No la pude recoger porque me llegó este compa a spamearme con la de tambor. Amigo maquinón. ¿Vas a jugar máquina o qué? ¿Vas a jugar maquinón o qué, amigo? Vamos a abrir la bandera y... Nos vamos, ¿no, mi Joaco? Sí, amigo. Por ahí están peleando allá atrás. Yo te quiero mucho. Se escuchan bien cerca. Sí, ¿verdad? No, van a estar como que muy lejos. Órale, amiga Bernie, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa reacción, amiga. Herminio, ¿cómo estás, amigo? ¿Andas ocupado o qué? ¿Estás despertando? ¿Qué andas haciendo, amigo Herminio? Me regresé un poquito al chat para ver si no me habías puesto nada y no hubo nada, ¿eh? Para que no me reclames. ¿No salió más escopetas? No. Tal vez este es su fusil, ¿no? Creo que voy a seguir jugando con la... Con la pistolita. La voy a seguir utilizando más. Muchas gracias, amiga Bernie Sensen, por esa reacción. Excelente, mis amigos. Vámonos yendo. Qué agradable ahorita es estar farmeando. Farmeando rápido y estar consiguiendo también materiales muy rápido. A diferencia de como estaba antes, ¿no? Yo me acuerdo que aquí en este lugar no me gustaba caer tanto porque... Pues... Yo era de los que me la pasaba pique y pique para tratar de conseguir materiales y aquí era como que... Aquí no era como que un lugar favorable debido a que... Sentía que daban poquitos materiales estos... Por ejemplo, árboles, estos cerezos. Y vean nada más, estoy casi a tope de todo, ¿eh? Vámonos, amigo. Vámonos, mi Joaco. Saludos, Jake. Saludos, José. Ñañito, amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido. ¡Qué padre! ¡Qué padre, qué padre que ya te vemos por acá más seguido! ¿Cómo estás, amigo? ¿Ya trabajando? ¿Alistándonos para ir al trabajo? ¿Qué rollo, Ñañito? Cuéntame. Pensé que fin prendías stream. No, amigo. Operaron a mi mamá. Y anduvimos... pues allá... Moviditos con este temita. Andas trabajando, amigo. ¿En qué trabajas, ñañito? Cuéntame. O sea, vamos un tostoncito, mi ñañito. Soy jefe de electro. ¡Ah! ¿En serio? Muy bien. Perfecto. Excelente.
¿Qué tal es trabajar con el tocayo? Cuéntame, ñañito. ¿Sí se apura o no? ¿No batallas mucho? Él sí trabaja, ¿no? Como Héctor Caicedo, ¿eh? Por algo es jefe, Nata. Por algo es jefe. Ok, vamos a llevarnos más minions. No manches, amigo Nata, después de, ¿qué? 2 semanas. Por fin terminé de entenderle a mis audífonos. Paco, ¿ya llevas escopeta, amigo? ¿De esta? Yo digo. ¿Sí? Llevo una de esas verdes. ¿Sabes qué? Lo que pasa, Nata, que el los audífonos se... ¿Salió se, el box? Sí, amigo, ven. Se manipulan desde mi teléfono directamente, o sea, desde una app de tu teléfono móvil. Y está muy intuitiva, está padre. Okay. Ah, vamos a llevarnos la pistola, como habías dicho, ¿no? ¿Cómo está tu mamá? Bien, amigo, muchas gracias por preguntar. Pues en recuperación, ya sabes, ¿no? En etapa de recuperación. Disparen. Postoperación, amigo. Pero todo bien, amigo Herminio. Muchísimas gracias por preguntar. Gracias, hermano. ¿Despertando qué, amigo Herminio? ¿Qué haces durante la mañana? Antes de irte a trabajar. Mañana tarde. Y ahora sí, ya voy a comprar el micrófono el Hyper. El Hyper. Ahí viene su compañero, creo, amigo. Me la voy a llevar, nomás para... Nomás porque es mítica. No se puede desaprovechar. Llévate el subfusil, amigo. Llévalo. Es bueno, Marilu. Pero por este precio te puedes comprar uno mucho mejor. Hay mejores en el mercado. Que como que no saturan tanto la voz. Digo, no es un mal micrófono, ¿eh? No es un mal micrófono, la verdad. Pero sí te recomiendo otros que a mejor precio los encuentras de mejor calidad. Amigo, creo que viene gente. Estoy peleando. Ay, güey, Tonín. Ay. Voy, amigo. Avanza, avanza, ¿por qué no avanza mi mono? ¿Uno muerto? Buena, voy. ¿Otro? Eso, papi, llegó al third party. ¿No has probado cambiar el modo? Ya ves que tiene 4. Sí, de hecho, bueno, ya tiene meses que no se lo cambio. Acá está, amigo. ¿Está un botón? Pero como que siento que no hay mucha diferencia, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí es como la tengo habitualmente, ¿no? Ahí como se escucha. Probando 3, 2, 1. Vamos a volver a cambiar. Otro filtro. 1, 2, 3. Otro filtro. Otro filtro. 1, 2, 3. No sé si alcanzas a... o alcanzan a distinguir alguna diferencia entre los 4 filtros que tiene. Modos de filtro que tiene. Pero... pues básicamente es para... no es que se escuche mejor, sino que amplifica tu voz de acuerdo al espacio en donde estés asentado, ¿no? Si estás en un lugar muy cerrado, pues ocupas que nada más tu voz entre por un solo lado, ¿no? Si estás como que en un... poquito, no mucho. Pero si estás, por ejemplo, en un podcast y tengo a Joaco enfrente y lo estoy entrevistando, pues aquí tiene como que un modo para que entre por los dos lados, ¿eh? ¡Ay!
Ay, padrino, qué bueno los audífonos. Qué buen micrófono. Nada más, amigo. Pero sí, no es como que mucho la diferencia. La verdad, mira, te recomiendo, amigo Nata, que si te lo vas a comprar, cheques muy bien si tu espacio en donde estás, en donde streameas, no se escucha mucho eco. Si no se escucha mucho eco, si no hay eco en tu cuarto. Mira, Joaco, ven, amigo. Pero amigo, voy a poner el bounty. Si no se escucha mucho eco en tu cuarto, entonces... ¿Te vende? ¿Voy? Te recomiendo que sí, te los compres. No, amigo. Ah, tengo dos, son dos. Este ya está, el boxeador está muerto. Ay, hijo de la fregada. Está curando. ¿Te acuerdas? Ahí está agarrando mis curas. Ok, hay que salir de aquí. ¿Llegó el novio? ¿Será el novio? Sí. No. Ah, no, es otro. Es otro team. ¿Tu tarjeta quedó arriba? Todo hasta acá. Ya la, ahí está abajo. Ok, perfecto. ¿Tenías corona, Joaco? Sí. ¿Qué hecho fue el que me reventó, no? El de boxeador. Ok. Se fue. Eso. Muy bien. ¿Cuándo sé? Holy moly, llegó mucha gente, bro. Ahí tengo otro escudo. Eso es para cuarte. Ok, lo bueno que hay mucha gente. Lo bueno que llegó mucha gente. Entonces, tómate el loterín. Y te llevas el otro. Ok. Creo que revivieron al otro que... Va a querer bajar por la... Se fue. Se escuchó como se fueron los pasos. Ya se fue. Se fue, Héctor. Se va a revivir. Va a revivir. ¿Pero va a revivir él? ¡No! ¡No! Se atravesó. Se atravesó la pared, no manches. Y GG's. No, GG's, amigo Nata. GG's. Qué malo ver este compa, amigos. Traías puras armas míticas. Bajaba un montón. Sí, los luchadores bajaban también un montón. Ajá. Y también había una superhéroe de color gris que también llevaba loot mítico. Sí. Ya venían, yo creo que de la isla. GG's, estuvo buena. De calentamiento estuvo muy bien, amigo Nata. GG's, chicos. Apóyenos compartiendo, reaccionando, carnalitos. Vamos. Empecemos con toda la actitud del mundo. GG's, Obando. GG's. Ah. Se pone bueno. Es lo que me gusta del Fortnite cuando se pone con buen ritmo, ¿no? Y tú formas parte como que de ese ritmo de las circunstancias de la partida. GG's, amigo Nathan, GG's. Sandino Neto Orozco, muchas gracias por ese like. Nunca hemos interactuado, amigo Sandino Neto Orozco. Tienes... Híjole, no sé.
tendrás como que también, yo creo que los mismos días que Joaco, eres de los super OGs aquí del, del canal, pero creo que nunca hemos interactuado así como un hola o no sé, ¿no? Esperemos y podamos algún día interactuar, amigo. Sandy Nodi Torosco, saludote. William, ¿cómo estás? Buenos días, amigo, bienvenido. No quiero, dice Santi. ¡Puah! No quiero. ¿Cómo te ha estado yendo en el kick, amigo, Santi? ¿Cuándo? Yo luego lo veo a Santi en el kick. Sí, yo cuando entro, amigo, no sé si sea tema tuyo, pero como que se traba un poco, o soy yo. No sé. Tu celular chino. Mi celular chino. No lo sé, mi Santi. Pero bueno, creo que ahorita se está haciendo como que tendencia esa plataforma. Demasiado, hay muchos. Amorout, que es una chica de. Una streamer grande, gringa de allá de los United. Acaba de firmar un contrato supermillonario y también otro güey de los topes. De los super reconocidos de la morada. Acaban de firmar contrato en Kick por una millonada de dólares impresionante. O sea, uf, creo por 4 años, 5 años, algo así. Entonces, no me gusta mucho la interfaz. Como que la siento muy... simple. Muy simple, sí, exactamente. Facebook uh-huh. tiene más cositas que Kick. Se siente como que muy simple. Le falta más optimización, no sé, ¿no? Como que le falta calidad. Calidad también le hace falta, pero bueno. Se ve así como que al putazo, güey. Uh-huh. Así como de muy rápido lo hicieron, ¿no? Está muy linda la mina. ¿La mina? ¿Cuál mina, amigo? Ah, yo argentino. Ah, está en beta, dice Nata. No sabía que estuviera en beta, está en beta, amigo. Pues a lo mejor por eso. Pero mira... El hecho de que ya estén buscando publicitar su plataforma haciéndolo mediante contratos multimillonarios con streamers ya reconocidos es porque bueno, yo creo que pues sí piensan meterle ahí planita, ¿no? Como lo hizo en su tiempo Facebook. Aceptó el cambio por una noche de pasión con Tiaguito. Ya vi. Ya te vimos. A ver, amigo, vámonos para acá. ¿Al clásico? Amorant, ándale, al clásico spot. Amorant, excelente, así es, Marquitos. Ella. Pero sí, en su momento también pasó con Facebook Gaming. Pues ya ven que hasta le dieron un contrato, pues también muy fuerte a Larry Gameplays. Larry Gameplays se pasó aquí a Facebook Gaming. Lolito Fernández, que no sé de él ahora, no sé a qué se dedique. Pero pues él, Nata, no creo que te acuerdes de él porque tú comenzaste a jugar Fortnite mucho después, pero él era, híjole, una persona que trascendió en el momento más popular de Fortnite. Bastante banda. Sí, amigo, será porque, no sé, una misión o algo. ¡Oh, la madre! Voy a querer acá, ¿eh? Lolito Fernández también se pasó a hacer aquí streams en Facebook Gaming, la propia Ari Gameplays, que no les terminó yendo tan bien, o sea, hubo otras personas que destacaron,